Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, llegó la hora. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra y terminé la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifica a mi Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he dado las palabras que me diste. Las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Les di tu palabra y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo. Solamente quiero que los guardes del maligno. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco lo son. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, que los que me has dado estén también conmigo donde estoy yo, para que puedan ver mi gloria, la gloria que me diste, porque me has amado desde antes. Oh Padre justo, yo te conozco aunque el mundo no te conoce, y estos saben que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos.